Jairo, ¿será que le puedo hacer otra preguntita? Diga nomás, doña Barbarita. Buenas. Bueno, pues, ay, no sé, es que yo lo he visto a usted como triste, como si llevara un peso encima. Y no es un peso por falta de dinero, ¿no? Sino es un peso como de amor o de desamor. Por ahí es la cosa, doña Barbarita. Pero es un tema del que no quiero hablar ahora. Espero que no le moleste. Ay, no, ¿cómo iba a molestarme? Albeiro, lo que pasa es que yo lo único que quería pues era alegrarle la vida un poquito. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de otra cosa? Como por ejemplo todo lo relacionado con el café. ¿Ah? Con eso así no lo cogen a usted allá y lo marranean. Si usted llega, coge el café, ahí se pone primero el canasto y luego empieza a escoger los granos rojos. Y tiene que tener cuidado porque cuando usted bota los verdes al piso, eso inmediatamente, eso se pudre y la plaga empieza a aparecer y el café se daña. Y así usted se hace el que sabe y verá que todos estos ahí no se lo van a mangonear. Créame. Vaya hasta la casa y le muestro, Jorge. Bueno, pero dijo algo, escribió algo, dijo cuando volvía. Cuéntemelo todo, doña Hilda. Pues, no. Solamente dice que no lo olvido. Y yo no sé qué pensar, Jota, porque por un lado no se lo voy a negar. Me llena de ilusión, pero por otro lado me da tanta rabia. No se ponga así, doña Hilda, por favor. Dele tiempo a mi muchacho que él va a recapacitar. Tiene que recapacitar. Sí, porque es que nada perdona el abandono a una mujer embarazada. Eso es una canallada. Es más, doña Mariela, si usted sabe algo acerca de Albeiro, necesito que me lo diga ya mismo, porque es que yo sí le voy a cantar unas cuantas verdades. Yo sé lo mismo que sabe doña Hilda, joven. Bueno, ya, por favor, no se van a poner a discutir. Jota, no la agarre contra doña Mariela, que ya no tiene la culpa de lo que hace Albeiro. Él es el único culpable de todo lo que está pasando. Y yo he estado pensando que si él no regresa pronto, yo no me voy a quedar el resto de la vida esperando. Claro, ni que fuera el papá de sus hijos. Ah, no, bueno, sí es el papá. Sí, pero doña Hilda, yo sí, con el respeto que usted se merece, yo le voy a decir algo. Si ese bebé, como alguna vez me dijo su hijo que está en el cielo, necesita una figura paterna y usted necesita, con el respeto de Julietica, una figura marital, ahí me ofrezco, ahí estoy yo, doña Hilda. Ay, Jota, ¿cómo se le ocurre? No, mire, Jota, muchas gracias por todo, de verdad. Pero usted necesita dedicarse a lo que tiene que dedicarse, a su negocio de carros de perros. Yo más bien me voy hasta el centro a la textilera esa infantil que hay a ver qué consigo. Sí, doña Hilda, ¿y esa textilera no es muy pequeña? ¿Será que sí le dan trabajo? Ah, no importa. Yo voy a llevar mis buenos diseños a ver si resulta algo. Bueno, muchas gracias, muchachas y Jota. Gracias, niñas. Adiós. ¡Ay, el monedero! Gracias. Disculpe, doña Mariela. Tranquilo, Jotica. Gracias, niñas. Jenny, ¿y usted ha trabajado aquí desde que era niña? Prácticamente. Yo creo que yo crecí igual que los cafetos. La diferencia es que a mí no me salieron granos rojos. Tiene una sonrisa muy bonita. Debería mostrarla más a menudo. Gracias. La verdad es que ya ni me acordaba cómo era que me sonreía. No, de verdad. Con decirle que me duele un poco la boca de estirarla. ¡Ay, tan exagerado! Venga, Albeiro, más bien, cuénteme, ¿cuál es esa historia que lo mortifica tanto, que lo tiene tan triste? Vente, confía en mí. Jenny, pues prácticamente es lo que su mamá le dijo. Es una pena de amor.
Yo me enamoré de una mujer interesada, que lo único que le importaba eran las joyas, el dinero, los viajes en avión. Y lo único que yo le podía ofrecer era mi corazón, nada más. Hasta que un día ella decidió irse. Y yo me hice la idea de que nunca más le iba a volver a ver. Y me enamoré de otra mujer, más centrada, más madura. Una mujer que me ha apoyado y eso me ha servido para salir adelante. Y si esa mujer es tan buena y usted la quiere tanto, entonces ¿por qué no está con ella? Porque me enamoré de las dos.